Hola y bienvenidos a la Cueva 51. En el episodio de esta semana del Rincón del Misterio vamos a hablar de una desaparición. Una desaparición inquietante de la que aún no se sabe nada. A mediados del siglo XX, en una aldea llamada Rastios, en la provincia de los Urales de Rusia, de la noche a la mañana desaparecieron 120 personas, todo el pueblo. Los vecinos próximos, al darse cuenta de que no veían durante días a sus habitantes, decidieron acudir al lugar. Ahí se encontraron todas las casas abiertas, con sus pertenencias dentro, incluso con platos de comida en la mesa. Buscaron por los alrededores y no encontraron ni una pista. Lo que se encontraron fue, en el cementerio de la aldea, todas sus tumbas abiertas, sin ningún cuerpo dentro. No se sabe qué ocurrió, no se sabe por qué salieron todos tan rápidamente de la noche a la mañana, dejando todas sus pertenencias en sus casas. Se ha investigado y no se ha encontrado ni una sola pista, ni de los cuerpos, ni de los habitantes. Es un misterio que hoy en día aún no tiene explicación. ¿Qué pasó con sus habitantes? ¿Por qué desaparecieron de la noche a la mañana sin un motivo aparente? Hoy en día aún se pueden ver sus casas de madera destruidas con sus pertenencias dentro. La hierba ha ganado terreno y verdaderamente es un pueblo fantasma. ¿Qué pasó en esa aldea? ¿Por qué se fueron? Nunca lo sabremos. Hay quienes afirman que la desaparición no fue repentina y estuvo relacionada con la decadencia de la economía de la población, que comenzó con el cierre de las tiendas de comestibles. Fuera como fuera, esta teoría no es muy creíble porque nadie desaparece en un par de horas de la noche a la mañana sin dejar rastro. Si fuera así, estarían en otra localidad, estarían esparcidos por otros pueblos de los alrededores y se sabría qué habría pasado. Un misterio que seguramente nunca vamos a descubrir. Si alguien viaja a los Urales rusos y puede darse un paseo por esta localidad, entenderá que el misterio es aún mayor de lo que cuentan. ¿Dónde están los cuerpos exhumados? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde están las 120 personas desaparecidas? Gente mayor, niños, mujeres y hombres rudos, curtidos en los Urales rusos. Nunca se sabrá, pero en el mundo, por desgracia, hay muchas historias de este tipo. Hay muchos lugares, muchos pueblos, muchas aldeas que han desaparecido sin dejar rastro. Al final, no se suele hablar mucho. Al final, nunca se encuentra ninguna pista. Y las teorías son varias. Incluso hay teorías que dicen que fueron abducidos, teorías que fueron secuestrados y teorías que parecen increíbles, pero más increíble es la desaparición. Esto ha sido el Rincón del Misterio de hoy. Gracias a todos y hasta la próxima.